Asturias, verde en sus valles, blanca y bravía en sus montañas, escucha, como nosotros ahora, un canto singular que surge de los adentros de la iglesia prerrománica de San Salvador de Valdeviós. Un canto hispano que invoca a Jesucristo precisamente como Salvador nuestro. Es el canto llamado mozárabe, o dicho con propiedad, el canto de la antigua iglesia hispana. Los monjes cistercienses han recuperado en el siglo XX este canto multisecular que recuerdan con asombro de milenio las vetustas piedras de esta iglesia fundada a fines del siglo IX. El prelegendum es el canto introductorio de la misa hispana. El Señor reina vestido de majestad, canta el oficiante con regocijo. A lo que la asamblea contesta jubilosa y admirada con un cálido estribillo: Aleluya. Este mismo canto hispano resonó en la Córdoba musulmana, en el solar de su mezquita mayor, obra suprema del arte árabe, fundada por Abderramán I el año 786. La mezquita califal ocupa el lugar donde se alzó primeramente la basílica visigótica de San Vicente, construida en el siglo VI. En el Museo Visigótico, instalado en el mismo recinto catedralicio, se exponen fragmentos de esta basílica. Una placa con crismón, un sarcófago, un ara del altar, diversos capiteles. Restos que demuestran una construcción artística sobresaliente. Tras la invasión árabe, los cristianos cordobeses, los mozárabes, organizados penosamente en comunidad, entonan en sus iglesias los mismos cantos que los monjes de Valdeviós o los monjes y pueblos de las montañas navarras, pero con otro acento. Al contemplar su ciudad avasallada por el Islam, prefieren entonar los cantos de Jeremías sobre Jerusalén en la época del destierro. Cuán solitaria se queda la ciudad populosa. Como viuda se ha quedado la que era grande entre las naciones. Los príncipes de provincias extrañas la agobian con tributo. Incipit lamentatio, Jeremie prophete. Alleluia. Quo modo sedet sola civitas plena populo, facta est quasi vidua domina gentium. Princes provinciae, facta est subitum.
Lorans floravit in nocte, et lacrime eius in maxillis eius. Non est qui consoletur eam, ex omnibus caris eius. Omnes amici eius preverunt eam, et factis sunt ei El antiguo canto hispano, llamado usualmente canto mozárabe, sufre en su mismo nombre, en su propia historia, y hasta en su peculiar escritura musical, rebelde a la transcripción, esta situación histórica de dolor, de separación, de desgarro y de abolición. Mozárabe viene de una palabra árabe, mustarib, significa arabizado. Literalmente, el que se asemeja, pero no es árabe. Es decir, el cristiano que vive entre árabes conservando su fe y sus costumbres. Solo a partir del siglo XII, tras la reconquista de Toledo, aparece la palabra mozárabe, y aún así aplicada solo al grupo humano de cristianos que en Toledo vivieron con los árabes. En ningún caso se aplica a obras artísticas, a iglesias, a la liturgia o el canto. Los cristianos que vivían en territorio árabe, los mozárabes, mantienen vigente el tradicional canto hispano-visigodo al que muy tardíamente, después de finalizada la reconquista, algunos denominarían impropiamente canto mozárabe. Este canto no posee ni en sus textos ni en sus melodías ningún elemento árabe. Nada pues tiene que ver, ninguna relación existe con los árabes, ni mucho menos con la música árabe o andalusí. En el siglo I de nuestra era, cuando Roma domina el mundo conocido, y a la sombra de sus grandiosos monumentos llega a Hispania el cristianismo, y con él su incipiente liturgia y su canto imprescindible. Este canto hispano es, pues, en sus raíces tan antiguo como el cristianismo. A comienzos del siglo IV, la Iglesia hispana está sólidamente establecida. Lo demuestra el primer concilio nacional conocido, celebrado en Illiberis, Granada. La liturgia y los cantos de esta antigua primigenia iglesia hispano-romana de los cinco primeros siglos constituyen la base, el primer núcleo o repertorio musical de lo que luego será el esplendoroso rito hispano. En todas las iglesias paleocristianas, como en esta de San Pedro de Alcántara, Málaga, o en la de Marialba, cerca de León, resonó el canto del Pater Noster, perla musical de nuestro acervo hispano. Su melodía remonta, según especialistas, al siglo IV. Es un canto dramático y popular por su diálogo entre el sacerdote celebrante, que propone las peticiones dominicales, y el pueblo, que asiente a cada una de ellas con un sencillo y rotundo amén.
Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Amen. Adveniat regnum tuum. Amen. Via voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Amen. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie. Amen. Et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Amen. Et ne nos inductas in tentationem, sed libera nos a malo. Liberati a malo, confirmati semper servite me de amor, Deo al Domino nostro. Amén. Invadido el imperio romano por diversos pueblos bárbaros, los visigodos, los más cultos y romanizados, se asientan hegemónicamente en Hispania. Toledo es, desde el año 579, la capital de España durante un milenio, con un largo paréntesis islámico. Recaredo, y con él su reino, se convierte al catolicismo en el tercer concilio de Toledo a fines del siglo VI. El mismo concilio tercero de Toledo ordena en el siglo VI, y por influencia bizantina, que en las iglesias visigóticas y dentro del rito de comunión, se cante el símbolo apostólico o credo. En el rito hispano-mozárabe se emplea una fórmula más comunitaria. Credimus, creemos, en plural. Fidem con credimus, ore autendicamus. Credimus in unum Deum Pater omnipotens. Unidad política, religiosa y litúrgica, Hispania vive en el siglo VII una época de esplendor y renovación cultural y religiosa. Surgen por doquier grandes centros culturales y musicales: Toledo, Sevilla, Tarragona, Zaragoza, Valencia, que consiguen un verdadero renacimiento anterior al carolingio. En todos ellos actúan eminentes músicos que son al mismo tiempo sabios y santos: Eugenio y Julián, Isidoro, Braulio. Estos compositores y otros muchos van enriqueciendo el repertorio litúrgico con admirables piezas literarias y musicales. Sobresale San Isidoro, el doctor de las Españas. Con sus obras, especialmente con sus etimologías, verdadera enciclopedia de todo el saber de su época, instruye y transmite la ciencia y cultura antiguas a toda Europa. Como músico, compone diversas piezas: el Antifonario de León, y Elipando, arzobispo de Toledo, le atribuye el canto del Exultet, el pregón pascual. Exultet iam angelica, turba celorum. Exultet divina Salutari.
San Eugenio de Toledo, además de reformar la liturgia y sus cantos, compone otras muchas piezas, religiosas y profanas. El repertorio de cantos de la Iglesia hispana queda prácticamente completo a finales del siglo VII, que es el siglo de su máximo esplendor. Por eso debería llamársele canto hispano-visigodo, o con términos más generales, canto de la antigua Iglesia hispana. La complicada escritura musical de los 40 manuscritos conservados con melodías constituye un verdadero jeroglífico, un enigma paleográfico. Solo poco más de una veintena de melodías han podido salvarse gracias a un monje riojano que las volvió a escribir con signos musicales inteligibles para nosotros. Como viento abrasador del desierto, el ejército musulmán invade y arrasa la península ibérica y destruye el reino visigodo. El dolor y llanto por la ruina que les rodea lo expresan los cristianos con el canto de las lamentaciones que lloran la desolación de Jerusalén. El dramatismo propio del pueblo español se expresa vigorosamente en esta melodía. De lamentación de Jeremías profeta. Canto de esperanza y júbilo resuena en las montañas de la España norteña. Los cristianos reaccionan contra el invasor en los aledaños de Covadonga, la Cova Dominica, la Cueva de la Señora, que es tradición e historia. Cantos hispano-mozárabes como este que pide la protección de Dios templan los ánimos y alientan al alma de caída. En un monasterio de Liébana, en Cantabria, frente a los picos de Europa,
Un monje llamado Beato escribe a finales del siglo VIII sus comentarios al Apocalipsis. Esta obra fue copiada e ilustrada profusamente en los siglos siguientes por monjes mozárabes, pasando a la historia estos códices con el nombre de Beatos y constituyendo algunos verdaderas obras maestras de la pintura miniaturística mozárabe. Alfonso III traslada la capital de Oviedo a León y la convierte en la capital política, religiosa y cultural de la zona norte cristiana, como Córdoba lo será de la zona sur musulmana. El antifonario visigótico de León, copiado a comienzos del siglo X, es el único códice completo de la liturgia y canto hispano-mozárabe que ha llegado hasta nosotros. Contiene el fondo litúrgico musical del siglo VII. Constituye el más grandioso monumento de la antigua iglesia hispana y uno de los códices más importantes y representativos de toda la cultura occidental. El Gloria in Excelsis Deo, conservado en este códice de la Catedral de León, está construido sobre una melodía sencillísima, un recitado musical de resonancias ancestrales, tal vez procedente de Oriente. Gloria in excelsis Deo. La Basílica de San Isidoro, en León, ha sido y es un centro religioso y cultural de primer orden. Fernando I trae desde Sevilla los restos de San Isidoro. Aquí reposan, junto al altar principal de su basílica, en espléndida urna de plata repujada. Las pinturas de la cripta de San Isidoro, Capilla Sixtina del Románico, componen el grandioso poema de la redención, tal y como lo glosa la liturgia mozárabe en las nueve partes de la fracción del pan. Muerte. Resurrección. Gloria. Reino.
San Millán de la Cogolla, San Martín de Albelda, San Salvador de Leire, San Juan de la Peña, Santo Domingo de Silos, son centros de irradiación cultural, musical y religiosa. Un monje del siglo XII transcribe en el margen de su códice, con escritura inteligible para nosotros, las tres antífonas del lavatorio de pies. La emotiva ceremonia del Jueves Santo canta, con texto algo diferente al de la liturgia romana, la escena evangélica. Córdoba se convierte el año 716 en la capital de Al-Ándalus, es decir, en la capital de España. La situación de los cristianos, de los mozárabes en la capital del califato, es compleja, con una primera etapa de obligada condescendencia, dada la mayoría de hispano-visigodos. Córdoba es, en tiempo de Abderramán II, la ciudad de los libros y de la cultura.
400.000 volúmenes forman la biblioteca de Alacán II. Un libro por habitante. Existen en esta ciudad orquestas de 100 laúdes y 100 flautas. Aquí nace el filósofo judío Maimónides, autor de una guía de perplejos. Aquí nace y organiza la comunidad mozárabe San Eulogio. Aquí enseña sus doctrinas el filósofo y jurista árabe Averroes. Aquí escribe el gran polígrafo de origen munadí Abden Hazán de Córdoba. En el collar de la paloma recuerda así la aparición de la amada. Has venido a verme cuando la media luna aún brillaba en el cielo, un poco antes de que empezaran a oírse las campanas de los cristianos. Las voces polifónicas de las campanas convocan desde las torres de las iglesias a los cristianos para que acudan a sus celebraciones litúrgicas. La voz monódica del almuédano, por su parte, anuncia desde lo alto del alminar la hora de oración, ensalzando la unicidad y la gloria de Alá. Al escuchar su voz penetrante, el abuelo de San Eulogio, cuenta su nieto, tiene por costumbre hacer la señal de la cruz y entonar el canto del salmista. Exsurgat Deus, que se levante mi Dios y enmudezcan mis enemigos. Cuéntase que Abu Amir Ben Suaid estuvo cierta noche en una de las iglesias de Córdoba. Habían tapizado el suelo con mirto y enguirnalado el lugar de sencilla alegría y de gozo familiar. Al oír el sonido de las campanas, experimentó una dulce emoción y su corazón embriagado se encendió como una lámpara. Entonces salió el sacerdote revestido de admirables ornamentos y pasó entre los que adoran al Mesías, caminando acompañándose de cantos y de salmos. Ben Suaid permaneció entre ellos, viendo cómo comulgaban con él y les ministraban vino. Entre las cristianas hay una joven inabordable como una samaritana. Es inverosímil pensar que ella se aproxime algún día al musulmán unitario que soy yo. Ella es una adoradora de la Trinidad, a la que Alá ha dado una belleza única. Bajo el velo negro que cubre su cabeza, hay una belleza que reúne la luna llena, la noche y la sombra espesa. En el nudo de su cinturón está anudado mi amor. Joven gacela que tiene mi pecho por albergue y tórtola que tiene por nido mi corazón. Ella me ha hecho amar apasionadamente las cruces de los monjes y de los ascetas. El amor que ella ha hecho nacer en mí me hace errar como un loco por los claustros y los templos cristianos, mientras escucho a estas cristianas salmodiando las páginas de sus evangelios con bellos cantos en sus dulces voces.
Durante la comunión, el canto que entonan los mozárabes y admiran estos poetas árabes es sin duda el del Salmo 33, que la liturgia hispano-mozárabe y antes todavía las constituciones apostólicas de Oriente reservan para este momento. En el archivo catedralicio de Córdoba se conserva en un códice del siglo X el famoso canto de la Sibila. Se trata de una de las versiones más antiguas que se conocen en Europa. Antes de comenzar la misa del gallo en la Navidad cordobesa, los mozárabes se emocionaban oyendo este canto, cuyo estribillo repite: Judici signum, juicio de Dios, la tierra se estremece entre sudores. En el resto de Al-Ándalus se vive una situación parecida a la de Córdoba, con persecuciones y con sublevaciones. Un muladín, Ben Hafsun, el viriato andaluz, se hace fuerte en la serranía de Ronda. Ayudado por muchos mozárabes, domina un extenso territorio que permanece independiente del poderío de la Córdoba califal durante medio siglo. No lejos de la fortaleza de Ben Hafsun, contemplamos una de las pocas iglesias mozárabes de Al-Ándalus, la iglesia rupestre de Bobastro, ruda construcción excavada en la roca durante el siglo IX. A su alrededor observamos diversas sepulturas. Tal vez en una de ellas reposó el cuerpo de Ben Hafsun. Rebuide,
La mozarabía, dado el florecimiento de la arquitectura árabe ante sus ojos, no tarda en sentir su poderosa influencia que observamos en múltiples iglesias. San Genadio construye en el Bierzo la iglesia mozárabe de Santiago de Peñalba. Ostenta dos ábsides, como algunas iglesias paleocristianas españolas, rectangulares al exterior y curvilíneos por dentro. La esbelta portada de doble arco de herradura asoma a las bravías sierras. San Miguel de Escalada, de tipo basilical, nos muestra con orgullo un pórtico lateral de arcos ultrasemicirculares sobre columnas y capiteles aprovechados de monumentos visigóticos y asturianos. A finales del siglo XI, Alfonso VI toma partido claramente en favor del rito romano-galicano y contra el hispano-visigótico. El Papa Gregorio VII y el rey lograron suprimirlo hacia 1080. El canto hispano llora, con los crespones negros de sus notas musicales, la muerte de una liturgia con la que oraron y cantaron a Dios desde los primeros siglos de nuestra era los cristianos españoles. El nuevo arzobispo de Toledo, el francés y cluniacense Bernardo, pretende imponer a las 6 parroquias mozárabes el rito romano-galicano implantado unos años antes en la zona norte cristiana. Las 6 se oponen rotundamente con estas palabras de amarga queja. ¿Cómo es posible que los cristianos liberadores y la misma iglesia pretendan suprimirnos lo que no lograron arrancarnos los musulmanes opresores? Mantendremos nuestra tradición, esos entrañables cantos con los que hemos sostenido nuestra fe. Los irreductibles, los mozárabes toledanos con valiente rebeldía, siguieron cantando las mismas melodías hispano-visigodas de sus antepasados. Grandes, ne viene.
El poder musulmán se derrumba definitivamente. El cardenal Mendoza enarbola en la Torre de la Vela de la Alhambra Granadina su pendón el 2 de enero de 1492. Fin de la Reconquista, que ha durado 8 siglos. En Toledo, el canto hispano-visigodo, mantenido en las parroquias de los mozárabes, decae más y más. A finales del siglo XV se encuentra en estado agónico. El cardenal Cisneros, arzobispo de Toledo y fundador de la Universidad de Alcalá de Henares, acomete la renovación del antiguo rito hispano. Por medio del canónigo Ortiz, renueva textos y melodías y edita el misal y el breviario que en el siglo XVIII reeditará el arzobispo Lorenzana. Cisneros funda la capilla de los mozárabes en la misma catedral. Desde el siglo XVI hasta nuestros días, en esta capilla sigue celebrándose y cantándose este multisecular rito hispano. Estas melodías, no sin las arrugas, grietas y añadiduras inherentes al paso de los siglos, conservan, a pesar de todo, un gran interés histórico y musical. En vísperas del tercer milenio, el legado litúrgico y musical de la multisecular Iglesia hispana persiste culturalmente gracias a la Fundación Cisneriana y patronazgo de sus sucesores, los arzobispos toledanos. En varias iglesias españolas revive también este legado con celebraciones en este rito venerable. Participar a finales del siglo XX en la liturgia y el canto de este rito hispano es incorporarse mental y cordialmente a la corriente espiritual de 20 siglos de cristianismo. Es latir al unísono con los cristianos españoles de 20 centurias de fe. Refrendo histórico del rito hispano y esperanza, con buenos augurios, de una nueva andadura en la perspectiva del año 2000.